pentru că ne-a săturat să mergem pe munte, mergem spre Ruta Vergel. Și pe cine vedem noi aici? Fix pe Javier, ghidul nostru. Hola, buenas. Javier, e pe toate drumurile. Javier, estás muy celebro. Celebro del pueblo, ¿no? Ajá, ¿dónde están los camiones? Sí, es más atrás. Más atrás. Sí, aquí vamos a ver tal vez en pequeños artículos que la gente se acaba, ¿no? Ah, esa, ¿no? Sí, ¿cuarzo? Aquí. ¿Cuarzo? Sí. Es cuarzo, pero hay otros dicen mármol. Similar a esto, dicen, no, yo no conozco el... ¿Cuarzo mármol? Sí. Cuarzo. Nici noi nu cunoaștem dacă e cuarț sau nu, dar arată... Este că e bântuit, nu? Foarte ca lumea, a? Că e grand tamani. Asta putem vedea în muzeul de sí. Pueblo. Okay. Serviciul militar este obligatoriu, nu? Sí. Un an. Para cualquier trabajo se necesita. Pero si te vas a universitate, nu este obligatoriu. Sí, aici putem să vedem această piatră care a fost formată din cauza valurilor. Uite-le! Uite-le! Alta aici? Suntem pe urmele dinozaurilor. În față sunt câteva păsări care sunt doar în Bolivia. Sunt de culoare neagră, neagră. Cum se cheamă? Tordo boliviano. Tordo boliviano. Tordo boliviano. Are endemicul de Bolivia. Ce avem în fața noastră este un amfiteatru natural care s-a format de-a lungul timpului. Eroziune, ape. Wow, qué bonita. Bueno, es la primera parada, después tiene cuatro paradas más donde vamos a estar explicando, ¿eh? Cada parada. Es uno de los lugares que tiene el nombre, un anfiteatro. Cuando tiene agua, cuando llueve, esto se forma una cascada blanca. De esta piedra que se ve aquí hasta el fondo, de este lado, sería como el telón blanco, puedes abrir, ves el teatro. Y otro de los teatros naturales de aquí abajo, ¿no? Este sería el escenario y el público en la otra pista de ahí abajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Toro Toro Potosí más tocamos que es la cultura, es el charango y una guitarra. Tal vez han visto en algún lado. ¿Charango? Sí, aquí en este... Sí, yo toco más charango. ¿Sí? ¿No? Charango y también guitarra, ¿no? Entonces se ha hecho... algunas filmaciones de videoclip de 3 minutos, ¿no? De 4 sí. Minutos de música. Sí. Pero solo se hace aquí el video fonomímica, ¿no? Uno puede, uh-huh. Todo el audio que es en el estudio, ¿no? Todo el audio que es la música. Entonces, eso también se ha filmado, ¿no? Grupos musicales. ¿Y conoces para pinchar? Para tocar. Para tocar. Claro. Sí. Podemos hacer un video. Pero no hay charango. ¿No nada tienes? Más. No, no hay trade. ¿Pero tienes en casa? Claro, en casa tengo. În față putem spune că avem o carte deschisă care explică epoca dinozaurilor și fiecare parte îți poate explica fiecare an al dinozaurilor. Iar atunci când plouă, tot amfiteatrul din fața noastră este acoperit de apa care cade de sus și este practic ca o cortină în spatele căreia este povestea dinozaurilor. În fața noastră este publicul. Și aici e cortina.
Aici stau actorii și în fața publicul. Actorii au fost dinozauri și publicul suntem noi. No? Los actores fueron dinozauros y nosotros estamos el público ahora. Sí, tiene. Claro. Si algún momento se subimos se puede caer, ¿no? Por eso ahora es, no está prohibido subir o no está permitido subir, ¿no? Antes se podía subir una foto que había ahí arriba, ¿no? Porque hay en sí. El internet sí. Entran todo fotos y hay fotos foto aquí. Con, sí. Pero ahora ya no, ¿no? Porque más fisuras y se puede caer. Porque decimos el puente del amor, ¿no? Este lado que es un poco unido y allá se separa, ¿no? Son dos sí. Piedras. Hay como dos, uh-huh. Uno y... Y cuando una pareja pasa, ¿no? Hombre y mujer de allá a aquí, si cree, ¿no? Se puede unir a esa pareja, así, tener hasta matrimonio, ¿no? Sí. Pero si esa pareja pasa de aquí a allá, esa pareja puede llegar a separarse. No, es una creencia cuando anteriormente había, ¿no? Esas creencias sí. O mitos, leyendas, ¿no? Que si uno cree, se cumple, ¿no? Sí. Pero uno no tiene fe y no cree, casi no se puede cumplir. Es por eso decimos el puente del amor. Hasta este podul dragostei, puente del amor. Pe vremuri se spunea că dacă două persoane, un cuplu trece din partea aceea spre partea asta, se vor căsători și dacă ajung cu bine pe partea asta, pentru că după cum se observă acolo, pietrele sunt separate și dacă ajung cu bine în partea asta, vor rămâne împreună. Iar dacă un cuplu pleca din partea asta și ajungea în partea cealaltă, se despărțeau. Despărțeau. Legende din zona asta. Acest arbor se numește tipoana și iarna din el se hrănesc caprele. Și vacile și oile. Pentru că iarna nu este nimic verde și atunci oamenii vin, rup aceste frunze și le dau de mâncare animalelor. Iar cum credeți că stă în mijlocul râului și nu cade, nu se rupe, din cauza că rădăcina lui nu intră în pământ drept, este ca o ploasă de păianjen și se întinde până la vreo 20 de metri. Ce-mi fac pe dreapta? Așa, bă. Una de las huellas que nos faltaba ver de los saurópodos. Asta e cel mai mare. Dinosaurii sunt mai grande de cuiul larg. Dinozauri cu gâtul lung, cei mai mari. Cei mai mari dinozauri. Au apărut din ghiozdan. Da? Mas o menos tiene una altura de 12 y 35 metri de larg. Wow! 12-35 de metri. Wow! Eso es una, nu? Sí. Y otra? Bueno, están en ese lado, pero el agua o el río pasó. Sí. Por eso ponemos este de protección de esta roca para que yo no avance más aquí. Si no, va a entrar una capa, se lo lleva y ya no hay huella. Pero continúa para allá. Sí. Debajo de este sedimento, de estas capas de roca ahí. Hay más. La continuación. Una parte se ve aquí. No? Ah, sí. La mitad se fue con el agua. Sí. Jumate se mai vede încă aici, dar cealaltă jumătate s-a distrus din cauza apei. De asta s-a pus protecția asta. Protecția.
cam rudimentară. Wow, eso era muy grande. Uh-huh. Eso era vegetariano, ¿no? Sí, vegetariano. Altu care este vegetarian. Cum se numește cam uita? Pitaya, ¿no? Uh-huh. Javier, ¿cómo se llama esto? Pacay. Ah, pacay. Pacay. Sí. Pacay. Pacay. ¿Y este puente no tiene ninguna leyenda? Decimos el puente de la amistad. Ajá. O también decimos el puente de reconciliación. Punta a prietenir. Hasta ahí tiene un corazón de natural. Eso wow. Es natural, ¿no? Ajá. Uh-huh. Wow. Alte inima, naturale. Chiar, da. Nu suntem în Jurassic, suntem în Cretacic. În Cretacic. În 2009 avem acest poduleț. Am ajuns în canion și este interzis să ții, pentru că poți să sperii tot felul de păsări. Și cu timpul ele nu mai se pot întoarce în această zonă, că dacă toată lumea ar țipa în fiecare zi, aceste păsări n-ar mai sta în locul ăsta. Și nu și-ar mai depune ouăle. Am aflat și despre condor, că își depune ouăle în acest canion. Wow! Wow, ce frumos e! Bueno, este cañón es formado por la separación de las capas tectónicas, ¿no? Es como una rompecabezas ahora este cañón. Uh-huh. Cuando, si nosotros empujamos de ambos lados, esto va llegando como una rompecabezas, ¡pum! Ajá. Pero ahora todo lo que ves en forma del triángulo es formación hídrica por el agua. El agua año tras año va erosionando y va formando más, más profundo el cañón. En este cañón se ve más los aves, el cóndor, la paraba frente roja que está en peligro de extinción aquí en Torotoro. Es un ave endémico de Torotoro. Solo hay la paraba en Torotoro. Thank you.
no te va a ir bien. No. ¿No? Superstición. Pero, sí, pero si cae así, eso sí va a seguir bien. Porque ese rato de mí se ha soltado, es el llegar de aquí. Todo bien, ¿no? Todo bien, sí. No pasa nada. Superstiție. Superstiție, dacă scoca de frunza de coca și pe partea mai albicioasă, nu o să-ți meargă bine. Dacă cade pe partea verde, îți merge bine. Acesta este un pom de acaranda. Înflorește primăvara și are florile ca niște clopoței. Mulți oameni din locul ăsta folosesc lemnul pentru case.